Instant Gaming. Los juegos al mejor de los precios, sí señor. A tope de power. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a mi canal. A tope de power, para el mismo. El día de hoy os traigo un vídeo más hablando sobre noticias, sobre un juego en concreto, que ya hablamos de él en su momento cuando salió esta noticia. Que se trata de nada más ni nada menos que un juego, un jueguito, que se viene, en teoría, para 2024, de la mano de Games. Iba a decir Games Workshop, pero no, ojalá algún día saldrá algún juego de Games Workshop de la tira media. Quizá colaborando con cierta compañía que todos conocemos, ¿no? Creative Assembly, Total War, quién sabe, ¿no? La cuestión, que voy del tema. Voy a hablar del juego este que se anunció en su momento, de Weta Workshop, ahí está, que también de la mano de Private Division, ¿vale? Que es una división de Take-Two, empresa que ha trabajado en juegos bastante tochos y con un gran presupuesto, que digamos que en su momento ya anunciaron que estaban desarrollando, básicamente, un nuevo título basado o inspirado en el universo de Tolkien, la Tierra Media. Y bueno, pues en el día de hoy vamos a hablar un poco de él, ¿vale? Voy a recordar un poquito alguno de los datos que sabemos sobre el mismo hasta ahora. Y pues voy a aprovechar para dar un poco de rienda suelta a la imaginación y pues entre todos imaginarnos un poco qué es lo que podríamos llegar a esperar de este juego, ¿vale? Sin más, Take-Two ha anunciado que el equipo de Private Division está a cargo del desarrollo del siguiente juego inspirado en la Tierra Media, como decíamos hace un momento, y la empresa americana pretende realizar la IP de Tolkien para recrear un videojuego de gran presupuesto. Repito, cuando alguien dice un juego de gran presupuesto, en teoría, o lo primero que se te viene a la cabeza es, oh my mama, lo que pueden llegar a hacer con esta IP y teniendo tanto presupuesto detrás. Claro, un buen presupuesto o un alto presupuesto no te asegura que el juego vaya a ser bueno, efectivamente. Pero desde luego, creo que estamos todos de acuerdo que si hay alguna forma de que un juego vaya bien, o sea prometedor, o sea bueno, en definitiva, pues tiene algo que ver con el tema del presupuesto. Cuanto más presupuesto tenga un juego, en teoría tiene más posibilidades de que llegue a ser un buen juego, aunque no se lo asegura, como siempre hemos dicho en el canal. Contarán con la ayuda de Weta Workshop, la compañía neozelandesa, quienes también se encargaron de realizar pues muchos de los efectos especiales, en concreto de la trilogía de El Señor de los Anillos de Peter Jackson, que sin duda pues han sido de las mejores películas que he visto en mi vida, quizá las mejores, la trilogía por lo menos de fantasía medieval más épica de la historia, sin ningún tipo de duda. Y sí que es verdad que, bueno, pues son gente que ha hecho grandes trabajos a lo largo de estos años. También es verdad que, al igual que se le recuerda a Weta Workshop haber trabajado en la trilogía de los Anillos, también se le recuerda haber trabajado en otras trilogías también, inspiradas en el mundo de Tolkien y, por supuesto, en cierta serie que, sin duda, pues no ha llegado a ser pues todo lo que pretendía ser, ni mucho menos, todo lo contrario. Así que tantas cosas buenas recuerdan a Weta Workshop como cosas no tan buenas, básicamente, ¿no? Weta Workshop, ¡buah!, va a ser un juegazo. Bueno, hoy en día nada es seguro, ¿vale? Y lo único que sí que es seguro es que tenemos que tomar las cosas un poco con calma y estar precavidos, ¿no? Tener la mosca detrás de la oreja siempre hasta que no salga el juego y veamos de primera mano que realmente pues lo han petado, o que es un buen juego, pues básicamente no venirse arriba demasiado fácil. Aunque he de decir que yo peco principalmente de eso, ¿no? Yo me hypeo muy fácil con las cosas, aunque luego me llevo pues decepciones de la hostia, ¿no? Espero que esta vez no sea así, desde luego. Se anunció en su momento por parte de Private Division este hecho, ¿no? El tema de que están desarrollando un nuevo título basándose en la Tierra Media. Y lo hicieron desde su cuenta oficial de Twitter, ¿vale? Hicieron un post que decía, bueno, nos hemos asociado que en Weta Workshop para realizar el siguiente título inspirado en el universo de Tolkien y la Tierra Media y tal, ¿no? Algo así. Entonces, se emitió un comunicado más tarde, que es el que comentamos nosotros también en el propio vídeo que hicimos sobre el juego, que hablaban de que, bueno, sabemos a día de hoy que va a ser un juego con mucho presupuesto, pero, bueno, se intuye que puede ser un mundo abierto, que puede ser un RPG al uso, como puede ser pues un The Witcher, pero basado en la Tierra Media, que es lo que todo el mundo desea, yo creo. Yo me parecería bastante bueno, desde luego, un juego de este calibre. Y la experiencia que tiene Weta Workshop con la Tierra Media, pues sin duda será fundamental a la hora de crear
entornos que representen de la mejor forma el universo de Tolkien, que sin duda, si Beta Workshop ha estado metido en la serie de Anillos de Poder, como así decían, si lo ha estado para hacer los escenarios, desde luego es lo único que se salva de la serie, así que realmente, pues en ese caso, en cuanto a la oferta visual y de efectos, yo creo que puedo estar bastante más seguros de que va a ser un juego a la altura, ¿no? Sí que es verdad que Beta Workshop en este caso está desarrollando el juego, no es que esté trabajando junto con Private Division. Private Division es, digamos, la publicitaria, ¿no? La que mete, no sé si es la que mete la pasta como tal, será Take-Two, supongo, pero básicamente es como la que, bueno, la que va a publicitar el juego. Pues el que está en desarrollo, el que desarrolla el juego es Beta Workshop, y realmente, que yo sepa, me lo diréis en comentarios, pero no me viene ningún juego que haya hecho la compañía, así que no sé qué tipo de experiencia tienen. Sí que es verdad que tienen experiencia en otras facetas de lo que es el entretenimiento, podríamos decir, que es básicamente el tema de hacer efectos y tal en películas y, bueno, escenarios, supongo, y todo tipo de este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, una cosa es hacer eso y luego otra es desarrollar un videojuego, ¿no? Supongo que tendrán gente trabajando en ello, con lo cual, vamos, que no les voy a decir yo cómo tienen que hacer las cosas, supongo, ¿no? Ellos sabrán cómo se hace todo. Entonces, bueno, pues habrá que estar atento al tema, ¿no? Luego también Take-Two parece apostar mucho por el título, ¿vale? Aunque no se emplazan a más adelante para conocer detalles específicos del proyecto. Se trata de un proyecto ambicioso, dicen ellos, por lo que se guardan la sorpresa para cuando todo esté preparado para mostrarse, ¿vale? Cuando esté ya la cosa preparadísima. Se decía que salía para 2024. No creo que salga para 2024, pero es lo que se dice, ¿vale? ¿Por qué no creo que salga para 2024? Porque básicamente se anunció el año pasado. O sea, a no ser que ya sean ya años de desarrollo, un juego de este calibre puede durar perfectamente unos 10 años de desarrollo. Con lo cual, si se lo toman con calma, ¿no? Al tener tanto presupuesto, es posible que tengan a disposición pues un número amplio de plantilla, ¿no? A la hora de desarrollar el juego. Con lo cual, eso se traduce en menos tiempo de desarrollo. Sí que es verdad. Pero bueno, me parecía muy extraño o muy, muy loco que en 2-3 años ya tengan hecho el juego, ¿no? Entonces, yo esperaría un poco más. Yo. Eso ya, pues, depende de cada uno, ¿no? Luego, ¿qué más? El trabajo de Beta Workshop en las películas de la Tierra Media creo que es más que suficiente como para estar entusiasmados, sí que es verdad, porque creo que, bueno, por lo menos han hecho un buen trabajo en la faceta visual y artística de lo que son las películas, series que hayan participado, no solo también centrándose en la Tierra Media, sino en lo que hayan participado más allá de eso. Y teniendo en cuenta que también ha estado gracioso con otros proyectos igualmente basados en la Tierra Media que no han tenido tanto éxito, sí que es verdad que, como decíamos antes, es un poco tirar una moneda al aire y, pues, básicamente tirar una moneda al aire. Y si sale cara, de puta madre, y si sale cruz, pues te han petado el culo. Y no te has dado ni cuenta, no sabes ni dónde te ha venido el aire, ¿sabes? Weta estableció su propio estudio de juegos en 2014, Mediaset Enterprises obtuvo la licencia de las obras literarias de la serie, proporcionando así a Beta Workshop la licencia creativa más amplia para interpretar la tradición subyacente, perdón, de los libros directamente inspirado en pues los escritos de Tolkien, ¿no? Private Division dijo en uno de sus comunicados que, pues, en este caso, pues, estamos ante una empresa que, pese a que no es conocida principalmente por hacer videojuegos, sí que es verdad que la división es de 2014, con lo cual algún juego habrán hecho seguro, pero no me viene ninguno a la mente ahora mismo, ya me lo diréis en comentarios. Conocemos la sobra de sobra a Beta Workshop, ¿vale? Por su trabajo, la trilogía del Señor de los Anillos. Y en cuanto a Private Division, sabemos que es una empresa que ha publicitado a lo largo de los años juegos indie, mayormente. Pero también ha publicitado juegos como The Outer Worlds, de Obsidian. Juegos ya un poco más de renombre, sin duda alguna, bastante tochos, ¿no? The Outer Worlds es un gran juego, sin duda alguna. Me pareció bastante corto, sinceramente, pero es un gran juego, en definitiva, ¿no? Entonces, bueno, pues y Obsidian ya me iréis, ¿no? Obsidian es la encargada de hacer el que para muchos es el mejor Fallout de la historia, ¿no? En fin, pues mucho que esperar de este juego, ¿no? Ahora, a partir de ahora, en el vídeo voy a explorar un poco de lo que espero del juego, de lo que me gustaría ver en el mismo. Sé que es verdad que yo soy muy fan de los RPGs clásicos, es decir, pues desde el combate por turnos al combate estratégico en tiempo real con pausa táctica, ahí me mola mucho esto, es mi género de juegos favorito. Pero creo que dentro del género de RPG, creo que el estilo de juego favorito, mi estilo de juego favorito o mi tipo de RPG favorito es el de mundo abierto, ¿vale? Porque a mí me flipa explorar. La exploración es un, digamos, es como si hubiera una tabla
como esta de la Biblia, en plan, si hubiera una Biblia del RPG, para mí uno de los primeros puntos sería editar el personaje, o sea, que el personaje sea editable, que sea customizable, que luego la historia sea igual para todos. Eso te lo puede llegar a comprar, pues claro, hacer una historia única para cada persona que juega el juego es bastante complicado. Hay que hay gente que lo ha rozado un poco la perfección, ¿no? En ese sentido. Pero que se pueda editar el personaje, para mí ya eso es un plus, muy muy gordo. O sea, yo creo que sería top 1 requisitos del juego. Porque sí, cuando juegas con un personaje predefinido, es decir, cuando juegas con un Geralt de Rivia, cuando juegas con un... Imagínate que en Mass Effect no se puede editar Shepard, ¿vale? Que fuera Shepard el original. Imagínate, yo qué sé, pues jugar con Talion, por ejemplo, en Sombras de Guerra. Eso te puedes arriesgar a una cosa. O que no, hay gente que no le caerá bien el personaje. No todo el mundo cae bien a todo el mundo, ¿vale? Eso está claro. Con lo cual, a lo mejor, si a alguien no le gusta tu personaje, ¿qué pasa? El diseño, la apariencia, la personalidad, ya estás cagándola, porque tienes que gustarle a todo el mundo. Entonces, el personaje puede parecerse demasiado, o sea, puede ser demasiado genérico, con el eso de intentar contentar a todo el mundo, o si te la juegas a que sea de una forma, te puede salir bien o te puede salir mal, como le ha pasado a The Witcher y Geralt de Rivia. En este caso les ha salido bien, pero ¿y si le cae mal a la gente el personaje, qué? No lo habría jugado ni su madre, ¿no? Al juego. Entonces, bueno, eso por un lado. Con lo cual, si haces personajes predefinidos, que sea un grupo de personajes. Es decir, que sea algo parecido a Third Age, Total War, la tercera edad, perdón. Total War, ojalá. A la tercera edad. El Seo es la tercera edad para mí, como dije en su momento en el vídeo que hicimos. El mejor juego basado en la tierra media hasta el momento, sin duda alguna. Y eso que es viejo de cojones, pero ahí está. O algo similar a Guerra del Norte, por ejemplo, que haya un grupo de tres personajes y cada uno de los jugadores que vaya a jugar al juego, pues elija con cuál ir. O, en su defecto, pues que vayan con todos. Yo, por ejemplo, me he pasado el Guerra del Norte, me lo he pasado la de Dios de veces y jugando con personajes diferentes, ¿no? De los tres que hay, la elfa, el Dúnedain, ¿no? Y el enano. Me sale el Hathor porque es el de la tercera edad, pero el enano de tal es... se me ha ido el nombre ahora mismo. Hathor es el de la tercera edad, pero el de Guerra del Norte es Farin, creo, de Erebor, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este caso, eso por un lado, ¿no? Luego está el tema de la exploración. La exploración yo creo que también es uno de los top RPGs. Necesarios, ¿no? Algo necesario que tiene que haber en un juego de este estilo. La exploración es Dios. O sea, el hecho de poder explorar la tierra media, buscar, ya sean coleccionables, buscar eventos, que aparezcan eventos en el mapa, localizaciones exactas en las que haya pasado algo en la tierra media en tiempos anteriores, por ejemplo, ¿no? Arroyo de recordativo de lore, que metan lore en ese sentido, ¿no? En plan, hostia, mira, este campo de batalla fue en las landas de Eten, por ejemplo, en no sé qué edad, algo así, por ejemplo, ¿no? Estaría bastante guay, sinceramente. Entonces, cosas de este estilo se agradecerían un montón. Sobre todo si es mundo abierto, ¿no? Al ser mundo abierto, sí que es verdad que hay un cierto riesgo de que haya alguna mecánica que sea algo repetitiva. Por ejemplo, pasaba en Sombras de Guerra, que al final, cuando has asaltado 300 castillos o fortalezas, dices tú, bueno, algo más que hacer aquí, aparte de matar orcos y asaltar castillos, puede haber algo más. Y bueno, pues sí que es verdad que los mundos abiertos pecan de eso, ¿no? Que pueden haber algunas mecánicas que puedan ser repetitivas, pero no porque sea algo que venga de la mano de lo que viene a ser el género RPG de mundo abierto, sino porque hay gente que hace mundos abiertos que no los sabe hacer, ¿vale? Un buen ejemplo de mundo abierto es The Witcher 3, por ejemplo. Es un juego que te puedes tirar la de Dios jugando y sigues jugando porque siempre te va a sorprender con algo y siempre va a haber algo que no hayas hecho, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay buenos ejemplos de RPGs de mundo abierto y malos ejemplos de RPGs de mundo abierto, por supuesto. Entonces, la cuestión no es si va a ser o no mundo abierto, la cuestión es si se va a hacer bien o no, si va a estar bien hecho o no. Yo creo que centraría un poco más el debate en ese sentido. Luego, ¿qué más? Yo que sé, en cuanto a jugabilidad, que sea más hack and slash, que sea una acción RPG, o que sea más táctico, que sea más, incluso que llegue a ser por turnos, imagínate.
No creo que a día de hoy, en pleno 2023, hagan, o 24 o 25, cuando salga el juego, hagan un juego de turnos, porque es como que un género de RPGs, el género de turnos, de combate por turnos, como que han envejecido muy mal en el sentido de que la gente no le gusta ya. Parece que en combate por turnos la gente diga, uff, ah, qué viejo, ¿no? Y es Jesucristo, o sea, para mí el combate por turnos sigue siendo brutal. De hecho, prefiero que Baldur's Gate 3 sea combate por turnos que no que sea como los originales, que eran con pausa táctica. Y eso depende también, ¿no? A lo mejor en Dragon Age sí que es verdad que pausa táctica sería mejor, pero y que no sea tan acción RPG, que va a ser el nuevo Dragon Age Dreadwolf, que tiene toda la pinta, que va a ser más acción que nunca, sin duda alguna. Aunque dicen que va a haber también cámara táctica, igual que en los anteriores, así que veremos a ver. Pero bueno, hay muchas cosillas, ¿no? Lo bueno que tengo yo es que me gustan todo tipo de juegos. Así que hagan lo que hagan y creo que va a llegar a gustar. A no ser, por supuesto, que lleguemos al último punto del día de hoy, que es el tema de lo canon, de la canonicidad, de lo que es el lore oficial de la Tierra Media, de los libros, y lo que vayan a representar en dicho juego. Si dejan claro desde el principio, como pasó con Sombras de Guerra, que no pretendían enseñar a nadie la Tierra Media en cuanto a los libros y que lo que hacían era pues una adaptación libre de lo que es el juego, de lo que es el libro, pues me podría llegar a replantear si el juego es bueno. Si el juego es malo y encima se caga en Tolkien, entonces estamos, tenemos un problemilla, ¿no? Otra cosa que puede pasar es que nos vendan la moto, nos digan que va a ser súper fiel a los libros y que luego pues nos la metan doblada como sí que hicieron los amigos de Anillos de Poder, y por eso les cayó todo el hate que les ha caído por parte mía, por supuesto. Represalias más que hate, porque al final tampoco es que los odie, simplemente pues me engañaron y pues pasa lo que pasa, cuando alguien me engaña pues se acaba pillando. Entonces bueno, rigurosidad en cuanto al lore, yo le pido que tampoco sea aquí, yo siempre lo he dicho, no, no soy un el típico que, oh mira, este Aragorn tenía barba y aquí no, o sea, tenía no tenía barba y aquí sí, no soy el típico gilipollas que dice esta mierda, ¿no? Pero en cambio, si digo, hostia, los Harad no eran rubios con los ojos azules, por ejemplo, ¿no? O, hostia, los elfos de Nolnord no eran. No les gustaba demasiado el sol y tenían el pelo rapado con rastas en la chepa, ¿sabes? No, no, algo así. Sí que es lo que no pediría que pasara, que no pase eso, ¿vale? Que no lleguemos a ese extremo. Pero vamos, que si ponen, por ejemplo, un capitán de Gondor, Harad, y que digan que es Harad, como pasó en Sombras de Guerra, pues no me molestaría tanto, por ejemplo. Se pueden tomar todas las libertades que puedan, o que quieran, en cuanto a adaptación de un videojuego basado en la Tierra Media. Lo que no pueden hacer es cagarse en el lore y en la historia, ¿vale? Entonces, bueno, si lo dejan claro desde el principio, pues ya iremos preparado. Lo que no pretenden, lo que espero que no pretendan es engañar a la gente, como sí que ha hecho alguna que otra serie. En fin, pues yo creo que ya está, más o menos. Espero que os haya gustado el videito. Tampoco voy a hacer el video muy largo, creo que me estoy pasando ya un poco. Así que nada, irme comentando en comentarios qué pensáis de todo esto, qué esperáis vosotros de este juego, de este supuesto juego definitivo, como le llamé yo en su momento cuando se llama noticia, porque es que realmente para mí, sería el juego definitivo, un juego RPG de la Tierra Media con un presupuesto de la hostia, por lo tanto, extrapolamos ese dato a que va a ser un juego bueno, pues de puta madre, ¿no? Veremos a ver qué pasa en el futuro. Sin más, espero que os haya gustado el videito, como siempre. Darle un like a Tope de Power, para apoyar el canal. Y comentar qué os ha parecido el vídeo y qué pensáis o qué creéis que estaría bien ver en este título. Misterioso título de momento. No sabemos nada, realmente. Solo que está en desarrollo, así que... En fin, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Hasta luego. Deu. De chavales. Tolkien. Always.